de junio se cumplen 34 años de uno de los mayores logros del fútbol argentino. Fue en 1986. La selección argentina obtuvo su segundo mundial. En México, la albiceleste venció a Alemania por 3-2 con los goles del Tata Brom, Valdano y Burruchaga. El conjunto de Carlos Bilardo se imponía por 2-0, pero una reacción teutona a través de Rummenigge y Boller empataron el trámite. Sobre el cierre, un genial pase de Maradona le posibilitó al Burru definir el match. También, un 29 de junio, pero de 1975, Independiente ganaba su sexta Copa Libertadores, la cuarta de forma consecutiva. En el partido definitorio, jugado en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, el Rojo derrotó a la Unión Española de Chile por 2-0, gracias a los tantos de Ricardo Ruiz Moreno y Daniel Bertoni. Actividades de los complejos de fútbol reducido, obviamente con protocolos especiales y solamente con trabajos físicos y técnico. La municipalidad aprobó un protocolo, pero bueno, también como te comentaba, quizá a la hora de trabajar y abrir, levantar la persiana, por así decirlo, es muy complicado porque tenés gastos que de la forma que hay que trabajar, con los horarios que quieren que trabajemos, no nos va a servir. O sea, en lo económico no vamos a poder generar lo suficiente para poder pagar todas esas cosas. Entonces quizá uno, increíblemente, le termina conviniendo estar cerrado. En caso de volver, por ejemplo, las escuelas de fútbol infantil, que nosotros tenemos muchos chicos, tampoco volverían. Entonces ya volviendo al 100%, por así decirlo, que nos permitan, tampoco va a ser un 100%. Ni hablar los eventos, ni hablar las fiestas infantiles, como dice Salto. ¿Los entrenamientos están pensados a volver dentro de poco? Sí, justamente el 1 de julio vamos a arrancar nosotros acá en de primera, entrenamiento técnico físico, digo técnico como se dice, para equipos de fútbol. Obviamente que podemos trabajar solamente con 10 personas por cancha, 5 por lado, en una especie de pretemporada, entrenamiento enfocado al fútbol, pero sin poder jugar en contra, por así decirlo. En la semana se recordó el Día del Piloto de Automovilismo. De la tribuna visitó a uno de ellos, hoy ya retirado, pero con la pasión intacta. Él es un laburante del automovilismo. Estamos hablando de Rubén Rogelio Ratoski. Yo creo que una pasión de muy pequeño. Y siempre me gustaron esas cosas. El turismo carretero se escuchaba por radio y bueno. Y eso fue formando una pasión que luego es en la posibilidad que tuve, pude concretarlo. Y ya tenía un Valiant 2 y comenzó por ahí porque como yo era, me gustaba tanto el tipo de auto y el estilo. Y siempre teníamos en mente, vino un amigo y me dice, un colega mecánico, me dice, mirá, me regalaron uno porque se había pegado un golpe y no lo querían más, y me regaló. Y ahí comenzamos con mi secretario, el que fue mi primer acompañante, y comenzamos a construirlo. Que en ese momento se podía porque todo se hacía acá y poco se compraba hecho. Y entonces, con esa perspectiva, se comenzaba a hacer. Tardé 2 años en ponerlo en pista una vez teniendo el auto. O 29 años estuve activo en el tema del automóvil. Comencé en el 81 y creo que allá por, no recuerdo bien cuándo fue la última, pero 29 años. La alegría más grande es haber estado en carrera. Sí, yo creo que cuando tuve la posibilidad de poner en pista, y ahí fue todo. No olvida a Amadeo Mascagni, con quien empezó una de las aventuras, y tampoco a Tito Mandrake Navarro, otro acompañante en el equipo. También tuvo la fortuna de compartir con su hijo Guillermo la pasión, y fue esa una de sus alegrías más grandes. Nos tira ahí,
ya teniendo eso en la sangre, quiere ver a alguien más. Y la posibilidad tuve porque tenía el hijo varón. Y... ¿Extrañas? Obviamente, sí, se extraña. A pesar de que, bueno, pensando en el lado económico, hoy no podría hacerlo. Ni yo, ni creo que ni tampoco iba a poder Guille, y menos mi nieto, que podía haber sido el tercero de la familia. Bien, a veces teníamos el auto como para andar en punta, nos decidíamos después de mitad de carrera. Creo que pensar un poco arriba del auto fue una de las cosas, y otra, mucho trabajo. ¿Cómo dijo? Muchos amigos. Pienso que también tuve algunos enemigos dentro del mismo ambiente por una cuestión de competitividad, nada más. Pero no son enemigos de... sino enemigos en pista. Pero me dejó muchos amigos. Rubén Rogelio Ratoski, uno de los tantos pilotos misioneros que desde su taller preparó casi artesanalmente sus autos. Hoy no puede estar ajeno a ello. Con sus manos pone su pasión tallando en madera autos del TC, categoría que tanto ama. De diferentes disciplinas en instituciones del interior de Misiones. Oberá, Puerto Rico y El Dorado son noticias en De la Tribuna. Estamos retomando nuevamente los entrenamientos presenciales, por supuesto con los atletas federados, con la autorización tanto de las autoridades provinciales como así también de las autoridades municipales. En estos momentos no estamos trabajando en nuestro lugar, que es la pista de atletismo, pero contamos con un espacio amplio en el Club AEMO de Oberá, en donde podemos desarrollar en forma positiva todas nuestras prácticas y entrenamientos. Por supuesto que los profesores estamos realizando capacitaciones en cuanto a la protección y cuidados para y con el coronavirus. Se está implementando en primera instancia en esta... vuelta al deporte con las 27 disciplinas deportivas que fueron aprobadas en la primera ocasión, más las actividades que están vinculadas a las salas de musculación y los gimnasios y centros de pilates. En la segunda instancia, a mediados del mes, también nos ayornamos a la posibilidad del reinicio de la segunda lista de actividades deportivas que fueron aprobadas por el Ministerio de Deportes. Así que bueno, todas esas disciplinas están hoy por hoy en Puerto Rico volviendo a sus actividades. Después de tanto tiempo de estar sin jugar, ¿viste? Volver a empezar todo, vuelven con mucho entusiasmo. Volver a juntarse en la cancha de grupos reducidos, obviamente, porque con el protocolo que tenemos nosotros en la paleta solamente pueden ingresar 4 personas por turno y cada turno son de 90 minutos. Así que, bien, por suerte la gente no ha vuelto con mucho entusiasmo, con ganas. Con el tema de los torneos a futuro, en este momento es complicado, ¿no? Viste, poner una fecha, pero estamos tratando que si todo mejora, ¿no? A fin de año, por lo menos tratar de poder hacer 1 o 2 torneos. La gente ha vuelto con muchas ganas, con mucho entusiasmo, los chicos de competición también. Estamos muy contentos por las respuestas que tuvimos en cuanto a la gente y bueno, también muy agradecidos a lo que es el intendente y el ministro de deporte acá del Dorado, que nos ha avalado, digamos, con todos los protocolos necesarios a que podamos retomar y volver nuevamente a la actividad. Tanto los alumnos como la gente que va a jugar al club tienen que llegar con barbijos, se lo puede sacar cuando hace la actividad física. Los bancos están separados,
Y bueno, tienen que llegar al club, ir directamente a la cancha y apenas terminan, barbijo, desinfección entre descanso y descanso, y cuando terminan se retiran directamente del club. La pandemia profundizó la crisis de las instituciones, sobre todo aquellas que dedican su mayor esfuerzo al fútbol. Las viejas recetas no sirven en estos tiempos. Los dirigentes hacen su mayor esfuerzo, pero para la mayoría no alcanza. La actividad, esta forma de entrenar, esta forma de tan pocos chicos que puedan jugar, hace que, bueno, baje el nivel de ingresos. El personal sigue teniendo los mismos sueldos, entonces el Estado no sé hasta cuándo nos va a poder ayudar o va a poder ayudar en función a estos subsidios que está dando para el personal, pero bueno, seguramente habrá que cambiar mucho, ¿no? Hoy nosotros tenemos un caudal de socios, tenemos 3 sedes donde nos estamos moviendo, digamos la sede acá del centro, la sede de Martín Fierro y la sede de Mártires, donde está la parte de hockey. Bueno, todavía no planteamos eso y no creo que lo hagamos, pero no es mala la idea para algún club, digamos, para esos clubes que a lo mejor les falta espacio o necesitan de más gente, ¿no? Como bien dice el titular de Mitre, diversificar e invertir en sus instalaciones le dan aire. Las fusiones es un tema difícil, pero vale analizar. Y hoy estamos con la modalidad, digamos, del socio familiar, donde se hace socio el padre y, bueno, el chico puede venir y practicar cualquiera de los deportes que tiene el club, ya sea el fútbol, el básquet, el hockey, pelota paleta, etcétera, ¿no? Entonces, jiu-jitsu también tenemos, agregamos jiu-jitsu, agregamos taekwondo. Bueno, el chico que es socio, digamos, el papá que se hace socio familiar, puede venir con toda la familia a practicar cualquiera de estos deportes, ¿no? Claro. Nosotros somos un grupo un poquito corto de dirigentes porque cuesta, todos tienen sus trabajos, sus tiempos, sus obligaciones. Pero te repito, contamos con un grupo de padres espectacular que nos ayuda siempre, siempre están cuando necesitamos y hoy están organizando cosas permanentemente como para ayudar al club. Hoy, digamos, para acceder a cualquier tipo de subsidio, de deportes, etcétera, tenés que estar inscrito en persona jurídica, tenés que tener al día los balances, tenés que tener al día todos los aportes de los empleados, etcétera. Entonces, eso obliga a profesionalizar tanto en la gestión como en las actividades normales del club, ¿no? Las crisis brindan oportunidades. Quizás sea este tiempo donde se pueda repensar el funcionamiento de los clubes. Mientras prueban sus autos, los pilotos misioneros piensan en la posibilidad de un regreso, aún sin fecha cierta. Rudito Bunciac dio algunas vueltas con su karting en Oberá y en Posadas y mantiene las esperanzas de volver a las competencias. La realidad es que claramente los objetivos que nos pusimos para este año fueron muy altos, no los logramos. La idea era de arrancar el año peleando entre los primeros 5, peleando el campeonato. Bueno, las 2 fechas que pasamos fueron muy malas, una participación muy mala dentro del Turismo Nacional, y claramente no funcionamos como no tendríamos que haber funcionado. Volvimos a subirnos a un auto de carrera, un karting más específicamente. Estuvimos girando acá en la provincia de Misiones, un privilegio con el cual contamos de los pilotos poder nuevamente subirnos a auto y bueno, estar en actividad. Se habla de que el 1 de agosto podría arrancar de nuevo la actividad, eso lo leí hoy y lo he escuchado de varias personas, varios dirigentes, pero bueno, la realidad es que no hay nada exacto. Estamos esperando, como todos, pero bueno, la situación está muy complicada y cada vez viene un poquito más complicada. Así que creo que hay que esperar y seguir trabajando cada uno desde su lado y desde la forma que pueda trabajar, seguir para adelante y seguir mejorando y bueno, y que cuando vuelva nuevamente el automovilismo estemos preparados para arrancar el campeonato y para seguir y ver cómo seguirá y cuándo finalizará también, por supuesto.
joven piloto de tan solo 15 años. Hablamos de Bruno Chiapella. Es ya un veterano del mundo tuerca. Tiene todo cerrado para ser parte del equipo de José Werner de la Fórmula Renault, la categoría fábrica de talentos. El año pasado fuimos al campeonato argentino en Mar del Plata, donde conocí a José Werner en los boxes. Ahí procuramos quedarnos en contacto y bueno, en eso decidimos hacer una llamada y consultarle para organizar una prueba. Los resultados fueron buenos, me tuve que acostumbrar a lo que es la caja, una sensación completamente distinta. La verdad me gustó mucho, una muy buena experiencia. Los objetivos para lo que es este año, una vez comience el campeonato, sería adquirir la mayor experiencia posible en las competencias para encarar de mejor manera lo que es el 2021. Cerramos con Werner, pero estamos en la búsqueda del presupuesto para poder participar en las competencias. Yo estoy vendiendo lubricantes para todo lo que son vehículos, máquinas agropecuarias, transporte, máquinas industriales. Así puedo costear un poco lo que son las carreras y más que nada desearía poder representar a mi provincia en lo que es una competencia a nivel nacional, más a esta altura que es la Fórmula Renault, que muy bien es conocida como la fábrica de talentos. Argentina se postuló para organizar el Mundial Sub-20 de fútbol femenino. Una misionera, Milagro Sotazú, hoy jugando en Racing de Avellaneda, es parte del plantel Sub-20 albiceleste. Aguarda con expectativas la posibilidad mundialista. Apenas salió el comunicado, nos pusimos a charlar en el grupo de WhatsApp que tenemos con las chicas de la Sub-20 y todas empezamos a cruzar los dedos para que se pueda dar, ya que si se hace acá en Argentina hay una gran chance de que clasifiquemos como anfitrionas y creo que eso es lo que queremos todas. Y pasar de Guay a Racing, Guay era una universidad, es una universidad y Racing es una institución mucho más grande. El cambio dirigencial, la hinchada, la gente que te acompaña es un cambio totalmente diferente, pero que estoy contenta de darlo y de pertenecer a Racing. Para mí Racing es un club muy familiar, muy de familia, totalmente la hinchada te adapta como una hija y cada vez que vas al Tita un fin de semana estás ahí con la gente charlando, tomando unos mates como si nada y creo que son cosas que uno va a valorar muchísimo siempre. Y como siempre digo, es un orgullo poder estar representando a tu país y también una responsabilidad enorme, pero que se puede disfrutar mucho. Y más que sueños, yo en el camino me voy poniendo objetivos. Creo que ahora, esta temporada que viene, me gustaría pelear el campeonato, ir a jugar una Libertadores, esté en el club que esté. Y después ya dar el salto a Europa o a alguna otra liga de afuera. Ayer, paradójicamente, en un sábado sin fútbol, partió el histórico dirigente y ex intendente de Candelaria, Miguel Ángel Ayala, quien junto a su hermano Alberto fueron una suerte de mecenas modernos de su amado club. Quizás en sus retinas haya quedado marcado a fuego el 30 de mayo del 2004, cuando en Córdoba el humilde Candelaria escribía su página más gloriosa al lograr el ascenso al Argentino A, cortando una ausencia de más de 10 años de equipos misioneros en esa instancia. No solo sus familiares y amigos lo van a extrañar, sino todos los que, como Miguel, tienen la camiseta de un club pegada a la piel. Hasta siempre y gracias por su gentileza habitual con De la Tribuna.
misionero Andrés Cubas seguirá su carrera en Francia. El mediocampista de Talleres, oriundo de Aristóbulo del Valle, fue vendido en $3.500.000 al Nimes francés. Cubas se inició en Boca, en donde debutó en primera en 2014. Esta será la primera operación del futbolista argentino al mercado europeo en plena pandemia del coronavirus. Las eliminatorias sudamericanas se mantienen en septiembre. La FIFA adaptó el calendario internacional para llegar sin problemas al Mundial de Qatar 2022, aunque la Conmebol mantendrá el mismo sistema de clasificación de todos contra todos. Habilitaron actividades físicas y deportivas por turno en el balneario de Miguel Anús. En las últimas horas se habilitaron en la playa de Miguel Anús de Posadas las prácticas de kitesurf, acondicionamiento técnico para beach volley y para beach football, running y salidas recreativas en bicicleta. Todo esto conforme a los protocolos aprobados de cada disciplina. Todos contra Djokovic. Nole es el principal apuntado por los casos positivos de coronavirus en el Adria Tour. Le ha faltado el respeto al mundo del tenis, dijo Pela. El representante de Dominic Thiem también lo atacó con dureza.